Hola, bienvenidos y bienvenidas otra vez a esta sección, al Off Evercade de Hablamos de Evercade. Y como es un off, pues no hablamos directamente de Evercade, pero está algo relacionado porque vamos a hablar de videojuegos, ¿vale? De videojuegos y juegos de mesa que están pensados por un videojuego, ¿vale? No sé si veis un poco el fondo, ya veréis un poco de lo que estamos hablando, si sobre todo si habéis jugado a esto que creo que empezó a salir en Play 4, en Windows también. Está en Play 5, en Switch también. Esto es el Five Nights at Freddy's, que el Freddy's es como una pizzería. Se llama Freddy's Fazbear Pizza y es una serie de videojuegos de ideados por Scott Cawthon, creo que se llama el autor, y que luego también tiene libros. Ahora se va a estrenar una película también, creo que ya mismo se estrena, sobre este universo, ¿no?, que ha creado este hombre. Y resulta que te pones un poco en la piel de un vigilante de seguridad nocturno que está ahí en una oficina, como se ve, y tiene que estar controlando un poco las cámaras de seguridad, pinchándolas. Tiene poca energía. No sé si veis ahí en la esquina inferior izquierda que se ve Power Left en el videojuego, pues tienes que gestionar un poco cuánta energía te queda, porque cada vez que vas pinchando las cámaras y abriendo y cerrando puertas, pues vas perdiendo energía, ¿no? Y resulta que en la pizzería pues entran los animatronics, que son unos bicharracos, ¿no? Son unos juguetes, pero de mal rollo, ¿vale? Pero que a la vez son también entrañables, tienen así un toque. Por eso Funko se ha hecho con la licencia y bueno, hay muñequitos Funko de esto, o muñequitos, no directamente Funko, muñecos tal cual, uno a uno, como los que salen en el videojuego o van a salir en la película o todo esto, ¿no? Y Funko está licenciando un montón de cosas, y como Funko cuando compra una licencia, pues también intenta, por ejemplo, ha hecho de los Goonies, de Indiana Jones, de Regreso al Futuro, de un montón de referencias así también, bastante ochenteras, noventeras, pues ha hecho películas, ha hecho juegos de mesa, y de este también ha hecho varios juegos de mesa. Hoy vamos a echar una partida a este, al Five Nights at Freddy, sobrevive hasta las 6 de la mañana, ¿vale? Lo pongo ahí para que se vea. ¿Vale? Y como veis, viene con subtítulos ahí. Viene en francés, en alemán y en español. O sea, se puede jugar, tiene reglamento en español. Y en juego de mesa nos va a trasladar la experiencia del videojuego. De que se nos va a ir gastando la energía, de que tenemos que ir controlando unas cámaras de seguridad y de que se nos van acercando los animatronics a la oficina, ¿no? Y si entran, pues nos acaban matando, ¿vale? Y esa es la movida. Todo este mundo de Five Nights at Freddy's, que muchas veces se escribe FNAF, porque se utilizan las mayúsculas, se hacen como las siglas, ¿vale? Tiene legión de seguidores y tal, y está pensado un poco como para preadolescentes, adolescentes, que quieren, pues eso, pues un videojuego de sustos, o que quieren unas lecturas, ¿no? Un poco de terror, pero una iniciación al terror así un poco, pues esto, pues con muñequitos y tal, ¿no? Y al final el muñeco que te da miedo, pues también luego lo puedes coleccionar y tener también en como un Funko o muñeco de recuerdo y tal, ¿vale? Vamos a pasar a la otra cámara, vamos a echar una partida para que veáis cómo han trasladado las mecánicas de este videojuego a juego de mesa. Y yo, pues se puede jugar en solitario y a dos jugadores. Yo lo he jugado en solitario. También cuando lo juegas en solitario lo puedes jugar en cooperativo. Puedes jugar, por ejemplo, si estás tú con tu hija, con tu hijo, que le mola el tema, pues os podéis poner los dos e intentar jugar contra el juego. Pero también tiene una versión de dos jugadores, que es jugar los dos contra el juego, y al final el que, si los dos habéis ganado, porque mira, ahora se veía creo que era el mismo Freddy que pasaba por una cámara, ¿no? A veces pues el vigilante pues ve que pasan los bichos, ¿no? Es un poco ahí la incertidumbre de si llegarán o no llegarán, y bueno, y te darán el susto, ¿no? Que juega un poco bastante con eso de los sustos. Pues se puede jugar a dos también, y al final si los dos sobreviven, porque llega a las 6 de la mañana y no les ha entrado a la oficina ningún bicharraco de estos, ningún animatronic, ningún juguete, pues gana el que más energía tenga, porque se supone que ha gestionado mejor ese recurso, ¿no?
Yo, pues eso, cambiaremos de cámara, desplegaré y os explicaré un poco cómo se juega y a ver si os convence esta versión fuera del juego del videojuego, hecho juego de mesa de este Five Nights at Freddy, que es un juego que por recursos y tal, pues es un poco difícil de que salga en nuestras Evergates, pero bueno, quizás se pueda hacer un demake o algo si la franquicia se hace muy famosa y luego no cobra mucho dinero también para que salga en nuestras plataformas, pues igual, o sea, todo se puede adaptar. Igual que se ha llegado a adaptar el videojuego en juego de mesa, pues imagínate si se podría hacer una versión 16 bits o una cosa así, un juego también de esa gestión del tiempo, de la energía y de sobrevivir durante una noche, que al final es lo bonito del juego, ¿vale? Pasamos a la cámara cenital, echamos la partida y después hacemos unas conclusiones. Bueno, ya estamos grabando aquí, ya tenemos puesto el tablero de este Five Nights at Freddy's. Sobrevive hasta las 6 de la madrugada, o hasta las 6 horas. Y os explico un poco qué tenemos aquí dispuesto, ¿vale? Está el tablero que tiene como diferentes salas. Esta es la oficina donde nosotros, como vigilante de esta pizzería, de vigilante nocturno de esta pizzería, estaremos aquí y es donde tenemos más o menos el control de las cámaras de seguridad. Luego hay esto que es un pasillo y tienes la cámara de seguridad 1, esto que es una sala y tiene la cámara de seguridad 2, otra sala, cámara de seguridad 3 y la última sala que le llaman el escenario que es con cámara de seguridad 4. Estas cámaras de seguridad van a ir relacionadas con mazos que vamos a ir poniendo aquí. ¿Y de qué se trata? En los mazos tendremos monstruos que son los animatronics, los de, bueno, la gente que sepa un poco de qué va el videojuego, que se haya leído los libros, pues ya sabrá de qué va. Pero tenemos estas cuatro cartas que son cuatro animatronics, que son estos juguetes malévolos, ¿vale? Está Freddy, está Bonnie, está Balloon Boy, el chico de los globos, y está Chica, ¿vale? Estos monstruos, lo que debemos hacer es que no lleguen a la oficina, que es equivalente. Donde irían estas cartas es la oficina, que es el descarte. Tenemos que hacer que no lleguen al descarte, ¿vale? Van a estar escondidos aquí, es como si estuviesen a oscuras y nosotros podemos ir revisando las cámaras, si los vemos como que podemos cerrar puertas y que se queden en el mismo sitio, pero ellos también pueden aprovecharse de la oscuridad o de cuando las cámaras se están moviendo para ir avanzando y venir hasta la sala. Y si vienen a la sala, pues hemos perdido, ¿vale? Luego tenemos un contador de energía, que estos se parecen un poco a los del King of Tokyo, ¿vale? Que tenemos 100% de energía y así iríamos restando 95, 90, 85% de energía. Es un poco pues la energía eléctrica que nos permite pues estar ahí, ¿no? Controlando las cámaras, pero nos podemos quedar sin energía. Y sin energía, si esto llega por ejemplo a cero, que el cero está aquí, no quiere decir que hayamos muerto. Con cero todavía se puede seguir jugando. Lo que pasa es que no vamos a poder reaccionar a las cartas que nos vayan saliendo, porque representará que eso, que no las hemos podido ver porque ha habido un corte de energía y no estamos viendo las cámaras de seguridad. Ya no tenemos esa información privilegiada, que es lo que la energía nos permite hacer, que es ver las cámaras y podemos destinar puntos de energía pues a reaccionar, ¿vale? A diferentes situaciones que se verán cuando os explico un poquito el mazo, ¿vale? Y los animatronics y tal. Más cosas. Tenemos unos dados, ¿vale? Estos dados son dados de pérdida de energía. Tú cuando reaccionas a cartas puedes reaccionar a 0, a 1 o a 2 cartas. Si reaccionas a 0 cartas, todas las cartas que se han revelado se ejecutarán y no perderás energía. Si reaccionas a una carta, tirarás un dado y lo que te salga, perderás ese extra de energía. Como veis hay una cara que no tiene nada. Si sale esto, perfecto, no pierdes energía extra, pero puedes perder 5 puntos, 10 y ya está. Hay 5, 10 y 0. O sea, es lo que se sumaría a la pérdida de energía. Y como mucho puedes reaccionar a dos cartas y por tanto tendrías que tirar dos dados, uno por cada carta a la que reaccionas. Os explico un poco las cartas que hay dentro, ¿vale? Esta, por ejemplo, de aquí, que si estas están visibles,
y tú reaccionas a otras cartas, por ejemplo, aparte de la energía que pierdas por la tirada de los dados, perderás también 5 por cada carta visible de esta que haya con un menos 5 de energía, ¿vale? Luego estas cartas son las cartas que se llaman ¿qué fue eso? Que si sale esta carta, ya veréis cómo se resuelve. Tienes que coger la carta superior del mazo donde haya salido esta carta y correrla a dos espacios. Eso es, sin tú mirarla. Eso es lo que equivaldría a que los animatronics, los muñecos, los juguetes estos malvados, están corriendo a oscuras, evitando ser vistos por las cámaras y están avanzando hacia la oficina. Podemos avanzar una carta que sea de animatronic o no. No sabemos. Ahí es el juego un poco farolea con nosotros, ¿vale? Y es la forma que tiene un poco de la mecánica de simular que se están escondiendo, esa incertidumbre, ¿vale? Y esta, por ejemplo, avanza dos de golpe, pero hay algunas. A ver, os enseñaré alguna otra. Esta de aquí, por ejemplo. Esta es que avanza una en vez de dos. Es un avance no tan rápido. La de tres es bastante jodida, ¿vale? Más cosas. Esta de aquí, por ejemplo, es otra carta de qué fue eso, pero eso, esta lo que hace es que te obliga a sacar la carta de encima del mazo donde se haya revelado esto y ejecutarla inmediatamente. Es un acelerador del mazo, por así decirlo. ¿Cuál es la diferencia entre las que corren lateralmente, que son que avanzan las cartas, ya sean animatronics o no, hacia la oficina, y esto que es como que tienen turno doble los malos, por así decirlo, ¿vale? Alguna cosa más, por ejemplo, esta de aquí es ideal. Esto es que tú estás mirando la cámara y no hay nada, ¿vale? ¿Vale? Estás viendo y no pasa nada, no hay nadie. Pues esto es lo más ideal, ¿vale? Que te podría pasar. Y no sé si me falta algo. Ya están explicadas todas, sí. Son esas, las de corrimiento lateral, por así decirlo, la de ejecutar la carta de encima, la de no pasa nada, las de pérdida de energía y luego estarán dentro de los mazos, habrá animatronics, ¿vale? Que se prepararán de una manera determinada. Voy a mezclar esto un poco, ¿vale? Entonces, el propio tablero nos indica un poco cómo se tiene que preparar, ¿vale? Tenemos los animatronics aquí, que los voy a barajar para no saber tampoco. Esto es lo de menos, ¿eh? Pero sabes que son malos, los pones ahí. Y el propio tablero te indica que aquí, en el mazo más cerca de la oficina, van a haber 12 cartas y ningún animatronic, ¿vale? Pues entonces lo podríamos preparar ya, ¿vale? Vamos a sacar 12. 1, 2, 3, 4, 5. Corto por aquí, por ejemplo, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahí sabemos que no hay ningún animatronic, ¿vale? Y lo coloco bien aquí, ¿vale? Estas son las 12 de aquí. Aquí va 11 de estas de aquí más un animatronic. Pues hago 1, 2, 3, 4, 5, corto, 6, 7, 8, 9, 10. 11 y cojo un animatronic y lo meto por ahí. Y ahora barajo. Porque no puedo saber si el animatronic está en medio, al final o arriba o lo que sea. Esto es incertidumbre total. Son cámaras de seguridad, es de noche y no sabemos lo que hay, ¿vale? Pues aquí ya están las 11 más un animatronic. Aquí va otra vez. En la cámara 3, 11 más un animatronic. Pues hago 1, 2, 3, 4, 5, 6. Corto por aquí, 7, 8, 9, 10, 11, y meto este animatronic por ahí en medio y otra vez barajo. Vale, lo ponemos ahí. Y el último van 10 cartas de estas que serán 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, no falla, las que quedan, más los dos animatronics, ¿vale? Meto uno arriba, meto otro aquí, por el medio y ahora barajo. Sabemos que hay dos que están más lejos y otros dos que están por el medio y que no hay ninguno en el pasillo que de cerca de la oficina.
Eso es como tenemos que salir, ¿vale? Y por último, me falta, bueno, también os digo que hay una carta que es una carta de ayuda en español, ¿vale? Que te dice cómo tienes que hacer el turno, pero que esto os lo voy a ir diciendo yo en esta partida, en este gameplay, en este tutorial. Y luego tenemos el mazo de reloj, ¿vale? Que es este mazo que tiene esta carta de reloj, que es reloj por un lado y por otro, y luego tiene horas, ¿vale? Tiene las 12, las 12 y media, la 1, va todo de medias horas, la última es las 5 y media, y si hemos despejado todas las cartas, se hacen las 6, y si vemos esto ya aquí, y no tenemos, ya no se pueden quitar más cartas, es que ya ha amanecido, son las 6, y habremos ganado la partida si no ha entrado ningún animatronic en nuestra oficina, ¿vale? Si entran, hemos perdido en cualquier momento, ¿vale? Y ya con lo que os he explicado, se puede jugar. Entonces, ¿cómo va el turno? El turno empieza con el reloj, ¿vale? Vemos qué hora es, se descarta esta, por ejemplo, la descarto aquí, ¿vale? Voy a ir descartando aquí arriba. Son las 12, ¿vale? Y ahora vamos revisando cámaras. Representa que estamos en la oficina y vamos, ¿qué pasa con la cámara número 1? Pues con la carta número 1 es la de saltar tres posiciones. Perdonad porque está así, pero debería ser así, ¿vale? Para que se vea, porque es saltos así. Vale. Es que he cogido el mazo del otro jugador porque el otro está un poco marcado ya de alguna partida. Aquí tenemos un menos 5 de energía. Aquí un no pasa nada. Y aquí ha salido un animatronic, ¿vale? Que ha salido chica, ¿vale? Que estaba aquí entre estos dos. Ahora nosotros podemos decidir si reaccionamos o no reaccionamos a 0, 1 o 2 cartas. Si decimos 0, pues se ejecuta todo lo que tiene que pasar y ya está, ¿vale? ¿Qué pasaría? Si yo, por ejemplo, no reacciono, esta se ejecutaría. Y esta carta de aquí pasaría aquí, saltaría aquí, incluso saltaría dos veces, pero bueno, entraría a la oficina y la revelaríamos. Si fuese un animatronic, habríamos perdido. Pero sabemos a ciencia cierta de que aquí no va a haber ningún animatronic, porque es el primer mazo y todavía no se han mezclado los animatronics de antes con este mazo. Entonces esta casi que la podríamos asumir, ¿vale? Esto es perder energía si reaccionamos a alguna carta, perder energía extra. Esto es que no pasa nada, y esto, si reacciono, tiraría un dado, perdería la energía más estos 5 de energía, y por reaccionar aquí, es como que le cierro la puerta, vaya aquí, y rebarajaría a chica en este mazo de aquí. La volvería a barajar aquí. Y sabría entonces que no ha pasado a este mazo. Pero si no reacciono, que es lo que voy a elegir ahora, yo no voy a reaccionar a nada para seguir manteniendo los 100 de energía que tengo aquí, ¿vale? Intentar mantener intacta la energía de los 100, ¿veis? ¿Vale? Si no reacciono, pues se ejecuta todo, ¿vale? Entonces, y no tiro dados, y como no tiro dados, esto tampoco tiene efecto. Esto solamente tiene efecto en el momento que se tira como mínimo un dado, ¿vale? Pues ejecuto esta, ¿vale? Que sería esta de aquí, esta carta saltaría, pam, 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 y vendría a la oficina. La revelo, y era una carta de no pasa nada. Como esta ya la he ejecutado, la descarto. Ahora esta no pasa nada, solamente es una carta que tiene su efecto si tiro dados porque he decidido reaccionar como mínimo a una carta. Como he decidido mantener la energía, pues esta tampoco tiene efecto. Esta es cámara vacía, no tiene efecto. Y ahora, chica, como no he reaccionado a ella, en vez de barajarse aquí, se baraja en este mazo de aquí, ¿vale? La coloco así. La coloco con las luces y la forma de la cámara todo aquí y barajo. Entonces, esta primera hora de las 12 de la noche, lo que ha ocurrido es que estamos todavía a tope de energía, pero chica, que es un animatronic que estaba en esta sala de aquí, se nos ha metido ya aquí. Aquí ahora mismo hay dos animatronics, aquí uno y aquí uno. ¿Vale? Pero estamos a tope de energía y hemos pasado ya el primer turno, que son las 12 de la noche. Ahora, segundo turno. Es más fácil de lo que aparenta el juego, ¿vale? 12 y media. Y tenemos que llegar a las 6, ¿vale?
Ya hemos pasado el reloj y ahora vamos viendo cámaras. En la cámara del pasillo hay una de saltar. Luego, la segunda cámara, la cámara número 2, también tiene una de saltar. La cámara número 3 tiene una de saltar, pero no saltaría aquí, saltaría aquí. Y la cámara número 4 no tiene nada. ¿Vale? Ahora voy a decidir, igual que antes he decidido no reaccionar a nada, voy a decidir reaccionar a estas dos cartas. ¿Vale? Como no ha salido ninguna carta de menos 5 de energía, no se le sumará a lo que saquen los dados. ¿Vale? Entonces, tiro y he perdido 5 y 5, 10. He perdido un 10% de energía este turno de las 12:30, ¿vale? Pues del 100, 95 y 90, ¿vale? Con esa energía que he gastado, estas cartas se descartan. Y ahora se ejecuta el resto. Ejecutamos esta de aquí. Esta es revelar una de aquí, que sabemos todavía que no hay ningún animatrónico aquí, es saltar y revelar, ¿vale? Pues bueno, era eso. Era un menos 5 energía. Ahora descartamos esta y esta se descarta. Ya hemos hecho el segundo turno, el de las 12 y media. Vamos al siguiente turno. La una de la madrugada. ¿Vale? A ver qué hay en la cámara número 1. Nada, perfecto, no hay nadie. Cámara número 2. Uf, esto es sacar esta carta de aquí y ejecutarla inmediatamente. Cámara número 3, lo mismo. Y cámara número 4, lo mismo. Vale. Me la voy a jugar y voy a reaccionar otra vez a estas dos cartas. ¿Vale? Para eso tiro dos dados. ¡Oh! Perfecto, tirada perfecta. No gasto nada de energía. Han salido las dos caras blancas. Tampoco había un menos 5 que se habría sumado. ¿Vale? Estas dos cartas que son a las que he reaccionado, me las ventilo y ahora voy por orden. Cámara número 1, esta que no hay nada. La 2 y la 3 son las que he reaccionado. Y la cámara número 4, ¿vale? Hay que hacer esto. ¿Vale? Es un animatronic, ¿vale? Es Bonnie y se ejecuta. Y aquí ya no puedo reaccionar. Cuando pasa esto con esto, son cartas a las que no puedo reaccionar. Entonces, se mete aquí y se baraja. Y ahora ya sabemos que, porque los animatronics no vuelven para atrás, eso está claro. Ahora ya sabemos que en este mazo no hay ningún animatronic. Y que aquí es muy probable que hayan tres. ¿Vale? Hemos hecho el turno. Seguimos con un 90% de energía, está muy bien, pero es que esta tirada no se suele dar muchas veces, ¿eh? Dos caras blancas. Es que, fijaros, es como haber sacado dos seises. Porque es que solamente hay una cara asignada en cada dado. Las demás tienen algo. Es mucha potra, ¿vale? Pero bueno, ahí está también, ¿vale? Una y media. Ya nos plantamos en la una y media. Revisamos cámara número uno. Tenemos que saltaría una de aquí. Y yo creo que aquí todavía no hay animatronics. Cámara número 2. Uf, esto es un salto que se te meten en la cocina, ¿eh? Si esto de aquí es un animatronic. Cámara número 3, animatronic. Es justamente Bonnie el que hemos barajado, pero ha quedado ahí arriba. Y cámara número 4, esta no me preocupa mucho, ¿ves? Nada. Vale. Pues como tengo 90 de energía, vamos bastante bien, son la una y media. Voy a reaccionar a estas dos cartas, ¿vale? Tiro dados. No ha salido tampoco ninguno de menos 5. Y ahora pierdo 5 y 5. Están siendo tiradas muy buenas, ¿eh? Porque también está el 10 ahí. Y 5 y 5, pues pierdo 10. 90, 85 y 80. Estoy en 80% de energía. Y estas dos, esta se retira.
y esta se rebarajará aquí, que la voy a barajar ya. Vale, hemos como cerrado la puerta y hemos hecho que Bonnie se quede todavía en el espacio 3, ¿vale? En la cámara 3. Hay que jugar un poco con eso, ¿vale? Vale, pues esto está barajado. Y ahora voy ejecutando, ¿vale? Esta de aquí es, salta esta y se le da la vuelta, ¿vale? Pues bueno, era esta. Era una igual. Y esta, pues cámara vacía, pues se da. Otro turno hecho, ¿vale? Nos plantamos ya en las 2 de la madrugada, ¿vale? Vamos a revisar cámaras. Cámara vacía, perfecto. Esto es un salto de 1. Un animatronic, que es chica. Y un salto de 3. Vale. Que esta se pueda subir, porque lo que hay aquí, ya sabemos que es morralla, que no hay ningún animatronic. Voy a reaccionar, teniendo 80% de energía, voy a reaccionar. Estoy dudando si... No, a esta no. Está claro, no dudaba. A estas dos de aquí, ¿vale? Reacciono a estas dos. Tiro. Claro, me pensaría más el tema de reaccionar si hubiese salido, por ejemplo, aquí un menos 5 y aquí un menos 5 de energía. Que ya... te carga mucho el valor de los dados, ¿vale? A ver qué suerte tenemos ahora. Pues 5 y 5 otra vez, ¿vale? 5 y 5, pues perdemos 10. Sin energía adicional, porque no hay menos 5 ahí, pues... Nos plantamos en 70% de energía. Hemos reaccionado a estas dos. Esta se descarta. Esta se vuelve a rebarajar aquí. Este mazo está cargado de... Hay 3 aquí. ¿Vale? Es un poco... ¿Vale? Vale, pues están reaccionadas estas dos cartas y la ejecutamos. Esta de aquí se descarta y esta de aquí hace saltar 1 y 2 a esta de aquí. Que no me importa, porque será una carta que no sabemos que no es un monstruo, ¿vale? Y descartamos esta de aquí. Y ya hemos hecho el turno de las dos. Pasamos a las 2 y media. Nos queda todavía hasta las 6, ¿eh? Estamos con 70% de energía. Vamos al lío. Cámara 1. No hay nada. Cámara 2. Hay una de un salto. Cámara 3, un menos 5 de energía. Y cámara 4, un se ejecuta este de aquí. Pues ahora voy a decidir reaccionar solamente a esta de aquí. Es un dado. Pero pierdo 5 de energía seguro más lo que tiene en este dado, ¿vale? Pues 5 menos 5 de esta carta, 10. Pues otros 10 de energía. 1 y 2. Y estoy en 60% de energía, ¿vale? He reaccionado a esta, se descarta. Y ahora vamos ejecutando. Esta se descarta porque es cámara vacía. Esta se descarta porque ya me ha cascado los 5 de energía adicionales al dado que he tirado. Y esta se ejecuta, que es darle la vuelta y ejecutarla. ¿Vale? Como hay que ejecutarla tal cual, esta es que esta carta pasa aquí. Y ya están ejecutadas y descartadas. Turno hecho. Las tres. Estamos ya en el Ecuador, ¿vale? Vamos bastante bien, porque estamos en la mitad de la partida y tenemos un 60% de energía y más o menos sabemos que aquí y aquí no hay animatronics, que están todos por aquí. Y si no me equivoco, aquí hay 1 y aquí hay 3, ¿vale? Esa es la dinámica de la partida. Pues ya estamos en las tres, revelamos cartas de las cámaras. Cámara número 1. Cámara número 2. Cámara número 3. Y cámara número 4. Vale. Aquí no voy a reaccionar a nada. Voy a mantener energía. Este va a ser un turno de mantener energía. Me la juego un poco aquí. Pero claro, ya hay un menos 5 aquí. Me la voy a jugar, va. No reacciono a nada, por lo tanto no pierdo nada de energía y ejecuto esta de aquí, que esta de aquí es, se saca esta de aquí y se ejecuta, ¿vale? Pues esta era un salto de 3 y esta ya está ejecutada. Ahora esta de aquí, se saca esta de aquí y se ejecuta. Es un menos 5 energía, no afecta. Ejecutada esta, ya está.
Esta es cámara vacía, ya está. Vale. Seguimos. ¿Vale? Turno de las 3:30. Cámaras. Bueno, aquí es un salto. Aquí, cuando pasa esto, hay que ir reponiendo pilas. O sea, la pila de más a la derecha. Cuando pasa esto así, y no hay cartas aquí, creo que se hace así, ¿eh? Es una norma del juego. Esta pasa aquí y esta pasa aquí. Y esto nos ha fastidiado que se agoten muy rápido este mazo, porque ahora mismo aquí tenemos un monstruo. Y aquí hay tres. Un animatronic y aquí tres animatronics. Y aquí ninguno. ¿Vale? Pues bueno, esta se ejecuta. O sea, esta se ejecuta. Esta dice esto. Revisamos cámara 2. Menos 5 de energía. Y cámara 3. Esta es un saltar que ya como no se puede reponer, pues esto va a quedar ahí. Esto puede pasar, ¿eh? Porque por descartes o lo que sea, se vayan agotando los mazos. Y hay una norma en el juego que dice que cuando pasa esto, las pilas se van adelantando. O sea que ahora sabemos que aquí hay monstruo y que aquí hay monstruos. Entonces, voy a reaccionar a esta de aquí. Porque me da miedo de que esta sea un monstruo, salte y pierda. Entonces es un dado. Tiro. 10. Mira, un solo dado. ¿Vale? Para que veáis que también salen cosas malas. 10 más 5, 15. 1, o sea, 5, 10, 15. Ya estoy en 45, ¿vale? Y estamos en el turno de las 3:30. Vale, he reaccionado a esta, no se ejecuta. Esta es el menos 5 que ya he sumado. Y esta se va. Y ahora estamos jugando solamente con dos cámaras. Puede pasar, ¿vale? Esto puede pasar. No es que no se baraja esto y se repone y tal. El juego tiene las cartas limitadas. Vamos al turno de las 4. Y ahora revisamos cámara 1. Es un salto. Y cámara 2. Pues tengo que volver a reaccionar a esta, que es una. 10 otra vez, ¿vale? Toda la suerte que hemos tenido al principio la estamos dejando de tener ahora. 10 más 5, 15. Pues 45, 40, 35, 30. Estoy en 30% de energía, ¿vale? Se empieza a complicar la cosa. Esta viene aquí. Y esta ya nos ha cascado 5 de energía. ¿Vale? Turno hecho. 4:30. Revelamos, cámara 1, no pasa nada, perfecto. Cámara 2, no pasa nada, wow, esto es increíble, ¿vale? No hay que reaccionar a nada, no perdemos energía, seguimos manteniendo los 30, se va esta carta, ha sido como en el Pandemic, que hay una carta que es una noche tranquila, que es un evento que no pasa nada, pues cuando pasa esto no pasa nada, ¿vale? Pues perfecto. Nos vamos a las 5. Quedan dos turnos, ¿vale? El de las 5 o el de las 5:30. Revelamos carta. ¡Wow! Esta es la de sacarla de aquí y que se ejecute. Y este es un salto de 1. Vale, este lo puedo asumir. Lo puedo asumir. Este no. Porque si este sale un animatronic, ya penetra, porque se ejecutaría directamente y iría al mazo siguiente, que es el de la oficina, el de los descartes, y no queremos eso, ¿vale? Pues mínimo tengo que reaccionar a este. Y me estoy pensando si tirar otro dado y reaccionar a este. Pero no, voy a tirar uno, porque me quedan 30 de energía. Y pierdo 5, ¿vale? Pierdo 5 de energía, entonces estoy en 25. 25 de energía. Esta no se ejecuta. Y esta sí. Esta es que esta carta, sin mirarla, pasa aquí. Y puede ser un animatronic, que es bastante probable, ¿vale? Pues bueno, ya hemos hecho el turno de las 5. Vamos a las 5:30. Revelamos. Pues no era un animatronic, ¿eh? Era una de avanzar. Y revelamos. Y aquí sí que ha salido
Freddy, ¿vale? Bueno, yo con los 25 que tengo, voy a reaccionar a las dos cartas. Tiro los dos dados y pierdo 15. Pues 20, 15 y 10% de energía, ¿vale? 10% de energía. Y esta no se ejecuta y Freddy se rebarajea en su propio mazo. ¿Vale? Y se hacen las 6, ya no hay más cartas de aquí. Hemos ganado, ¿vale? Bueno, con un 10% de energía y no han conseguido venir los animatronics a la oficina. Vamos a ver cómo están los mazos, ¿vale? ¿Qué hay aquí? Aquí hay uno de saltar 3 y el chico de los globos, ¿vale? Y aquí, pues una cámara que no pasa nada. Bonnie, una de saltar 1, chica y Freddy. ¿Vale? Hemos mantenido a 3 en la estancia número 2 y a este aquí en el pasillo. Bueno, hemos tenido suerte al principio con los dados. Si no hubiésemos tenido tanta suerte con los dados, habríamos llegado más justos, igual, imaginaros, con 0 de energía. ¿Vale? Solamente con que hubiésemos perdido 10 puntos de energía, habríamos llegado al último turno con 0 de energía y no se podría haber reaccionado a nada. Entonces es un poco la gestión que hay que hacer, ¿vale? Es la gracia del juego. Yo he hecho dos o tres partidas. Una de las que he hecho he perdido por imprudente, la otra he ganado y esta es la tercera que hago y he vuelto a ganar, ¿vale? Manteniendo a raya a los animatronics. Es chulo y que sepáis que se puede jugar a un jugador como hemos estado jugando o a dos jugadores, ¿vale? Este es el tablero de dos jugadores que jugaría un vigilante en este lado y otro vigilante en este lado. Los dos tienen el mismo objetivo y al final de la partida, si los dos mantienen a raya los animatronics, gana. Es un poco como King of Tokyo, así gana el que más energía tenga. ¿Vale? Lo de las estrellas que hay aquí debajo de la energía está hecho para saber quién empieza cada turno. Empieza el jugador que tenga estrella. ¿Vale? Y si hay empate, pues se mira entonces. Si, o sea, si los dos tienen estrella, se mira el que tenga más energía o menos energía, no lo recuerdo, ¿vale? Pero que la cosa es igual que este solitario, pero a dos. Y cada uno juega para salvar el culo. Si los dos salvan el culo, se mira entonces la energía. Esa es la diferencia. Es un juego que incluso en solitario puedes jugar pues, con tus hijos, con tus hijas, porque está la emoción de esta, de van saltando, vuelvo a ponerlo como estaba antes, van saltando los animatronics con nocturnidad, ¿vale? No los vas viendo, se van moviendo cartas, está ahí el suspense de si puede ser una carta de animatronic o no. Puedes intuir si están más cerca o más lejos. Yo, por ejemplo, tenía bastante control de que estaban por el medio, pero hay veces que según a lo que reaccionas o a lo que dejas de reaccionar, puedes perder el control. Y si pierdes el control, pues te puede pegar una sorpresa y pensar que aquí no hay animatronics y que de repente te salta uno y se te mete en la oficina. Esa es la movida, ¿vale? Y bueno, el juego está chulo, representa muy bien lo que es el videojuego, con una mecánica de cartas. A mí lo de preparar los mazos así me recuerda un poco al Pandemic, que vas metiendo las pandemias, ¿no? Y vas robando y te salen, pues aquí te pueden salir los malos. Y bueno, es bastante original el tema de cómo van corriendo las cartas, cómo ese trasiego nocturno que tú no ves, que hay información que se va moviendo, pero que tú no la acabas de controlar del todo, eso está chulo. Y bueno, está editado por Funko Games. Esto es Funko, ¿vale? Porque tiene la licencia de los personajes del videojuego. De hecho, hay muñecos Funko de cada uno de los animatronics, que son súper chulos esos muñecos, ¿vale? Y luego, pues, está editado pues, en varios idiomas, y entre ellos está el español, ¿vale? Que tiene, pues, de instrucciones, tiene una, dos, tres y cuatro, y estos son ejemplos.
¿vale? Para que te quede claro. Nos ha pasado mucho en esta partida lo de que se han llegado a vaciar pues dos huecos de cartas y estábamos jugando con dos cámaras. Puede pasar. Si tú aceleras un poco por tu manera de jugar que se descarten muchas cartas, como estaba pasando, pues no creas que van a ser ventajas porque en cuanto queda un hueco aquí, avanza la pila, ¿vale? Y esto es lo que es el juego. A mí me gusta mucho. Esto yo creo que con las niñas, por ejemplo, con mis hijas, que ese puntito de suspense les va a molar mucho también. Y es una licencia este Cinco noches en Freddy's, que bueno, que los libros y tal están pensados como pues para preadolescentes, para adolescentes, que quieren un puntito de terror, ¿no? Y eso está chulo. Lo dejamos aquí, cambio de cámara y seguimos hablando. Bueno, pues nos lo hemos podido pasar, el juego, como habéis visto. Ya más o menos he repetido varias veces durante la partida y también en el previo de antes de la partida que es un juego chulo como para jugar con eso, con los jóvenes de la casa, ¿no? Tiene el tema del miedo, pero lo tiene muy bien controlado y tiene el suspense también ese de qué pasará, ¿no? Ya lo he dicho varias veces, ya no lo voy a repetir más. Es un juego que me ha gustado, que el precio también es bastante asequible. Y bueno, la calidad de los materiales tampoco es lo mejor, ¿vale? Pero es funcional. Está ahí también, tiene mucho azar, tiene lo de las tiradas de los dados, tal. Y bueno, mira, fijar aquí en el videojuego también se ha llegado a las 6 de la mañana y te dan como un diplomita, ¿vale? Como que has hecho un buen trabajo como guardia de seguridad y tal. Pues le ha pasado un poco lo mismo que a nosotros, que ha llegado al final, ha pinchado bien las cámaras de seguridad, ha gestionado bien la energía y ha sobrevivido. Pues de eso es de lo que se trata. Five Nights at Freddy's. A Freddy's, que es esta pizzería, ¿vale? Que ya tiene pues mucho lore. Es un juego también que se hizo muy, muy viral porque lo jugaban muchos streamers cuando salió, sobre todo por el tema de los sustos, que esto también es un juego enfocado hacia adolescentes, pues muchos streamers son adolescentes y los ven más adolescentes, ¿no? Y cuando ves, por ejemplo, jugar a tu streamer favorito a este videojuego, pues rápidamente, pues si tienes la Switch, se lo pides a tus padres o te lo compras con la PA o lo que sea y tal. Es un juego muy popular, es un juego de otra generación, que no es la nuestra, pero que mucha gente pues tendrá estos recuerdos cuando sea mayor, pues, hostia, ¿cuántas partidas le he echado al Five Nights at Freddy's? Pues, un montón, ¿no? Pues porque es un juego muy viral, muy popular, y tanto pues eso, que hay libros, hay peli ahora, y bueno, y estar atentos porque vas a, bueno, muñecos tenéis también, los que queráis de Funko y no oficiales, y hay de todo, ¿vale? Lo dejamos aquí, espero que os haya gustado este Og Evercade. No estamos hablando de Evercade, pero es videojuego, juego de mesa, y yo creo que os puede interesar también. Una cosa que aquí en el canal vamos a hacer de vez en cuando. Lo dejamos ya. Venga, seguro.